Hola, bienvenidos. Soy Valentín Bou y en este vídeo os voy a hablar del acceso a las instituciones europeas. El acceso a las instituciones europeas abarca diversas modalidades. La primera en el tiempo es el derecho de petición ante el Parlamento Europeo. Este derecho consiste en el derecho de presentar ante el Parlamento Europeo una petición sobre un asunto de la Unión Europea que afecte directamente ya sea a los ciudadanos europeos, ya sea a los residentes en sus Estados miembros o a ambos a la vez. Los requisitos formales que se exigen para el ejercicio de este derecho son tres. Primero, debe constar en un escrito dirigido al Parlamento Europeo en uno de los idiomas oficiales de la Unión por ejemplo, redactado en español. Segundo, no se admiten las peticiones anónimas, tienen que ir firmadas. Y tercero, se remiten por correo al Parlamento Europeo o a través del portal de peticiones del Parlamento Europeo. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo podrá declarar una petición inadmisible o admisible. Si la declara inadmisible, lo tendrá que hacer mediante decisión motivada que se comunica a los peticionarios. Significa el archivo definitivo de esa petición. Pero si la declara admisible, entonces los peticionarios podrán participar en los debates de la Comisión de Peticiones y esta comisión podrá solicitar al presidente del Parlamento Europeo que remita su recomendación al Consejo, a la Comisión Europea o al Estado miembro para que actúen o respondan. Otra modalidad es el derecho de acceso al defensor del pueblo europeo. La designación del defensor del pueblo europeo compete al Parlamento Europeo, quien lo designa después de cada elección al Parlamento Europeo con una duración para toda la legislatura. El defensor del pueblo europeo solo puede ser destituido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a petición del Parlamento Europeo. El defensor del pueblo europeo recibirá reclamaciones sobre casos de mala administración por parte de las instituciones u órganos europeos procedentes de los ciudadanos europeos o de los residentes en sus estados miembros. No caben reclamaciones contra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando actúe en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Tampoco caben reclamaciones anónimas y además el plazo para presentar las reclamaciones es de dos años desde que se conocieron los hechos que las motivaron. El defensor del pueblo europeo podrá declarar una reclamación inadmisible o admisible. Si la declara inadmisible, deberá ser por decisión motivada que se comunica a los reclamantes. Si la declarase admisible y concluyera además que hay una mala administración, lo expondrá a la institución interesada para que le informe en el plazo de tres meses. A continuación, el defensor del pueblo europeo remitirá su informe al Parlamento Europeo, a la institución interesada y al reclamante. Con el tiempo, el derecho de acceso a las instituciones europeas se ha ampliado con tres nuevas manifestaciones. En primer lugar, todo ciudadano europeo puede dirigirse por escrito a cualquier institución europea en uno de los idiomas oficiales de la Unión. Por ejemplo, el español, y recibí una contestación en la misma lengua. En segundo lugar, se ha consagrado el derecho a una buena administración. Este derecho consiste en que todo ciudadano europeo tiene derecho a que todas las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos de manera imparcial y equitativa. El derecho a una buena administración abarca, primero, el derecho de toda persona a ser oído antes de que se tome en su contra una medida individual desfavorable. Segundo, el derecho de toda persona a acceder a su expediente. Y tercero, la obligación que incumbe a la administración de motivar sus decisiones. En tercer y último lugar, se ha establecido el derecho de acceso a los documentos. Este derecho consiste en que todo ciudadano europeo y todo residente en un Estado miembro tienen derecho a acceder a los documentos de las instituciones y órganos de la Unión, cualquiera que sea su soporte. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el vídeo sobre la iniciativa ciudadana europea de María Carro Pitarca.